que tiene que quedar, así que mirado a la distancia, hoy podamos decir que todos somos un poco herreristas, aunque no hayamos militado en sus filas. Claro, yo vengo de esa generación que superó las diferencias partidarias. Yo nací en la vida política con ACF, donde un poco estábamos todos, y con un partido comprometido con aquellos idearios históricos del Partido Nacional que también representó Herrera, particularmente con el de la libertad y el de la democracia, y no reconocimos diferencias en esas dos corrientes históricas. Pero sí hoy debemos reconocer que hay un estilo herrerista que por suerte ha empapado a buena parte del partido. Y creo que ese estilo herrerista es buena parte de nuestro capital para mirar al futuro. Porque Herrera fue un hombre comprometido con su tiempo, muy comprometido con su tiempo. Como decía Luis, hoy estamos todos acá un poco achuchados de frío y preguntándonos qué hacemos un domingo de mañana con la pata en la humedad de esta quinta. Y nos tenemos que acordar que a principios del siglo pasado, nuestros hombres, a esta altura del año, andaban a lomo de caballo haciendo patria y revolución por el derecho no de ellos, sino por el derecho de todos. Y entre esos había un joven revolucionario, periodista de fogón y de a caballo, que fue dejando para el futuro, junto a otros, la historia de lo que allí pasaba. Y esos hombres no se quejaban del frío, hacían lo que tenían que hacer. Y esos son los mensajes trascendentes que nos dejaron aquellos hombres del pasado, que hoy, para mirar hacia adelante, no podemos dejar de mirar esos mojones enormes que se levantan y nos marcan el camino, para no perdernos, porque la tentación de lo cotidiano y la conveniencia de lo inmediato puede hacer perder al hombre la responsabilidad de los grandes rumbos que nunca puede olvidar. Y aquel Herrera, que además de revolucionario, de hombre comprometido con su tiempo, dejó doctrina, porque fue de los que su pensamiento lo puso en el papel y hoy nos hace reflexionar sobre las grandes conquistas e ideas de este Partido Nacional, porque nos dejó un legado no solo de acción, sino de pensamiento escrito, en el que hay que abrevar más seguido. Aquel Herrera es, junto a otros grandes hombres, parte de la historia, pero también del camino largo que hacia adelante tiene que recorrer el partido. Y yo no voy a traer aquí anécdotas, porque yo nací el mismo año que el partido llegó al gobierno con Herrera. No tengo esas vivencias que tienen unos cuantos veteranos que aquí están. Tampoco fui un militante herrerista, como muchos de los que aquí están. Pero creo que sí, como hacían los jóvenes recién, tenemos que recordar o traer lo trascendente de esa conducta, de esa acción y de ese pensamiento, y comprometernos con nuestro tiempo mirando más lejos. Todo lo que hacemos hoy puede ser bueno o malo para nuestros intereses de hoy, pero tiene que estar iluminado por lo que dejemos hacia adelante. Nadie pone piedra sobre piedra para levantar su casa pensando que la hace para hoy, la hace para adelante y quiere que en ella vivan sus hijos. Y Herrera estaría hoy igual que nosotros mirando cómo va a ser este país, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, con la educación que le dejamos hoy, con este modelo y con este gobierno a nuestros hijos. Y si nos ponemos a pensar, capaz que hasta nos deprimimos. Hoy tenemos un debate nacional que hace a ese futuro. Cuando estamos hablando en estos días de presupuesto, de conflicto, de horas de clase, estamos hablando de la calidad de la educación, de la preparación, del conocimiento, que es el mejor capital que una patria chica como aquella que Herrera nos contó, pero en una patria mucho más grande,
le va a dejar hacia el futuro, porque el conocimiento es la más poderosa herramienta que tenemos. Y sin embargo estamos fracturando a una sociedad entre los que pueden tener una educación y los que tienen necesariamente las que les dan. Y estamos con un sistema viejo que ha sido incapaz de renovarse con las necesidades de este tiempo, porque no educa en valores, sustituyendo muchas cosas que no llegan a los niños desde lo principal, que es la familia. Y entonces, hoy discutimos si se van o no a recuperar las 178 horas de clases cuando los jóvenes en los países que apuestan a la educación tienen más de 200 en todos, y esos chiquilines son hoy víctimas de un debate que le es ajeno. En un país que ha destinado una cantidad de recursos importantes para que la educación sea mejor, cuando el doctor Lacalle era presidente, todo el presupuesto del Estado, de todo el Estado, eran 2.000 millones de dólares. Hoy el presupuesto de la educación son 2.000 millones de dólares. ¿Es un PBI un poco más grande? Sí. ¿O es un porcentaje un poco más grande? Sí, pero es un producto bruto impresionante. La sociedad hace un enorme esfuerzo de transferencia de recursos para que la educación llegue a todo, la educación pública. Y sin embargo, con más no se logra más. Porque la cuestión no es más, sino mejor. Y para ser mejor hay que abrir la cabeza. No es posible que nuestros hijos y nuestros jóvenes tengan una mejor educación atados al ancla de dogmas que han sido superados. Y es casi imposible que gente que piensa como piensa en nuestro gobierno, con estos recursos o muchos más, pueda hacer de la educación el principal capital que nuestro futuro tenga. Porque no entienden, porque no saben, porque también apuestan a que la educación, como la comunicación, sea un factor de poder y de control para el futuro, igual que las políticas sociales. Por eso este país necesita que seamos protagonistas de nuestro tiempo como Herrera, y mirando para adelante como Herrera. Y para ser protagonistas de este tiempo como Herrera, tenemos que llevar al partido al gobierno, porque el Uruguay necesita un partido que gobierne pensando en todo. Va a ser chido. Es inevitable. Hacia adelante. Y hacia adelante, en vez de futuro, también lo puedo decir. Lo venía esquivando. Pero yo creo que ese es el gran legado. Y a mí, que estoy lejos de ese lugar de donde nació Herrera, de las patriadas y de los caballos, y afincado en el hormigón de la capital, me toca también decirles que si también en algo tenemos que abrevar para construir el cambio, es en ese sentido de sencillez, de humildad, de coherencia de ideas con vida que Herrera nos transmitió, siendo un caudillo intelectual que dejó escrita la historia, pero siempre hincado en los conceptos, en las ideas y en los sectores más populares de este país. Este es un partido nacional y popular. Y eso lo podemos decir 100 veces, y solo nos van a creer si además de decirlo, lo somos. Y somos capaces de ser legitimados con nuestras conductas, con nuestro compromiso de todos los días para representar a las grandes mayorías nacionales, que quizás han seguido a algunos iluminados que no han estado a la altura de lo que prometieron. Pero la historia dice que el Partido Popular, que piensa en las grandes mayorías y que luego es capaz de hacer esas cosas, y pruebas tenemos, es el Partido Nacional. Hagámoslo también en Montevideo. Gracias, gracias, presidente.